Hola, mi nombre es Eneida y soy educadora de salud aquí en la clínica Community Health. Hoy les voy a dar las instrucciones para la prueba inmunoquímica fecal, también conocida como FIT test en inglés. En esta foto se puede ver el colon. Es la parte donde está circulada con la flechita y dice su colon está aquí. Es la parte final del sistema digestivo. El colon es lo que ayuda a su cuerpo a deshacerse de los desechos. Sí, la prueba inmunoquímica fecal funciona buscando sangre en los desechos del cuerpo. Otras palabras para los desechos del cuerpo son excremento, heces, muestra fecal o caca. La prueba inmunoquímica fecal es una prueba de laboratorio que puede indicar si hay sangre en las heces. Esta detectará las pequeñas cantidades de sangre que no son visibles a nuestros ojos. La sangre en su excremento o heces a menudo es causada por pólipos. Pólipos son pequeños crecimientos encontrados en el colon o una infección o en la etapa temprana de cáncer colorrectal. Si su prueba inmunoquímica fecal es positiva, quiere decir que muestra sangre. Una colonoscopia puede ser necesaria para ver qué es lo que está causando que usted tenga sangre en el excremento. La prueba inmunoquímica fecal debe hacerse cada año empezando a los 45 años. Antes de empezar para hacerse su prueba, tenga todo su equipo listo. En el sobre del equipo de la prueba inmunoquímica fecal que usted recibió de la clínica Community Health, usted va a encontrar una hoja de papel como de seda. Este papel es suficientemente grande para poner debajo de la tapa del asiento del inodoro, como lo puede ver en la foto. Puse esta hoja para estar seguro que la muestra del excremento no tope el agua del inodoro. Es muy importante que no se mezcle el excremento con agua porque ya va a estar contaminado. Y no se preocupe una vez que haya obtenido la muestra del excremento para su prueba inmunoquímica fecal, usted puede tirar el agua del inodoro y la hoja del papel se disuelve con el agua. Antes, usted escriba por favor su nombre y fecha de nacimiento en el frasco que va a poner la muestra. Gire para abrir la tapa verde del frasco para coleccionar la muestra. No retire, jale o gire el extremo blanco del frasco. Cuando usted retira la tapa verde del frasco para la muestra, usted verá que tiene un tubito. Esto va a ser usado para obtener la muestra del excremento. Empuje la punta del tubito de la tapa verde en su muestra fecal y gire. Haga esto en cuatro diferentes lugares de su muestra fecal. Asegúrese que la punta del tubito esté completamente cubierta, como enseña en la foto. Vuelva a colocar la tapa verde en el frasco para la muestra. Asegúrese de girar para cerrarlo herméticamente. No vuelva a abrir el frasco de la muestra una vez que ya lo cerró. En el sobre también va a encontrar un papel que viene dentro de una bolsita de plástico. Envuelve el frasco con la muestra en el papel y póngalo dentro de la bolsa plástica y cierre herméticamente. Ponga la bolsa plástica con la muestra en el sobre que ya viene impreso con la dirección de la clínica Community Health. No olvide escribir su nombre y dirección en la esquina izquierda del sobre. Con cuidado cierre el sobre y envíelo por correo a Community Health o puede traerlo en persona. ¿Tiene preguntas? Puede hacer las preguntas a cualquier miembro del equipo de Community Health. Usted recibirá un texto, llamada o mensaje en el portal de pacientes con los resultados de su prueba inmunoquímica fecal. Espero que haya entendido y haya aprendido cómo hacer esta prueba y la importancia que tiene. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Eneida. Nuevamente estoy aquí para enseñarles lo que viene en el sobre para la prueba inmunoquímica fecal o FIT test. Este es el sobre que usted va a recibir de la clínica Community Health. Dentro del sobre también va a estar
este sobrecito. Viene el frasquito para que ponga la muestra. Y dentro de este sobre es lo que viene una bolsita plástica y también este papel especial. Aquí les vamos a enseñar cómo se hace esta prueba. Este es el papel que va a encontrar en el sobre y que va a poner entre la tapa del inodoro. Es muy importante este papel para que el excremento no tope el agua del inodoro, porque ahí se contamina y ya no va a servir. Vamos a ponerle aquí como que este es el excremento. No lo es, pero para que luzca, ¿qué parece? Va a destapar el frasco de la parte verde. Va a jalarlo con cuidado y se va a dar cuenta que tiene este tubito. Este tubito es el que va a poner en cuatro diferentes lugares. Va a meterle y dar la vuelta. Va a ponerle en otro lugar y otro va a girar. Otro lugar y va a girar y se va llenando la punta de este tubito. Nuevamente lo inserta dentro del frasco con mucho cuidado y se asegura de cerrarlo herméticamente. No se olvide de poner aquí su nombre, la edad, la fecha de nacimiento. Ya de que tiene todo esto listo, lo envuelve en este papel para que pueda mantenerse con seguridad en esta bolsita. Lo pone todo esto en la bolsita que viene en el sobre. Lo cierra herméticamente. Y luego, antes de poner esta bolsita en el sobre, no se olvide poner su nombre, dirección, en el sobre que recibió de Community Health. Ahí tiene la dirección. Y aquí en este sobre, cuando usted, si usted lo quiere enviar por correo, ya va a tener las estampillas para que lo envíe por correo. Pero también lo puede traer directamente a la clínica y entregarlo a las señoritas de la parte de recepción. Miren, este le ponen acá adentro. Está seguro porque está con ese papel protector. Nada más lo cierra bien y está listo para enviarlo o para que usted lo traiga a la clínica. Gracias por su atención y espero que lo hayan entendido bien.